get down. Amigos de San Luis Potosí, de México y de cualquier parte del mundo donde nos estén viendo, esto es Antena Show, una nueva emisión con lo más importante que ha sucedido en los espectáculos en la última semana. Y yo los invito a que no se despeguen de este segmento de noticias del espectáculo, porque tengo para ustedes boletos para conciertos. Ya saben que nos encanta consentirlos. Viene Hombres G y Enanitos Verdes el jueves 8 de marzo al Domo San Luis, y también tenemos boletos para el festival Anda Pachuco San Luis, que es el 3 de marzo a las 3 de la tarde en el Teatro del Pueblo de la FENAPO. Y aquí viene Celso Piña, Plastilina Mosh, entre algunas bandas, así que no se despeguen porque al final les voy a decir cómo se los pueden ganar. Y comenzamos con la información de los espectáculos, y es que hace un par de días Carla Souza fue entrevistada por Carmen Aristegui, y aquí habló de una situación bastante delicada, que es el abuso sexual que sufrió por parte de un director de cine a inicios de su carrera. Vamos con la información. Carla Souza no dio el nombre de su agresor, pero el nombre que salió a la luz fue el de Gustavo Loza, y los rumores de que es el presunto responsable se hicieron más fuertes después de que Televisa emitiera un comunicado asegurando que desde ese momento rompía cualquier tipo de relación con el productor y que apoyaba por completo a Carla. Obviamente Gustavo Loza ya dio declaraciones y aseguró que tuvo una relación sentimental con Souza en el año 2010, pero que no se hizo público por motivos personales, pero el que no se haya dado a conocer no lo vuelve un violador. No tengo nada de qué arrepentirme, espero que Carla se exprese, se lo dije desde hace tiempo. Después de esa entrevista la busqué y no me contestó, dijo Gustavo. Me agredió violentamente, me violó. Es que me cuesta, la verdad, me cuesta decir eso. Y precisamente después de la declaración de Carla Souza, Paola Núñez también habló y también estuvo en CNN con Carmen Aristegui hablando de este tema. Al parecer es una serie de entrevistas de mujeres que han sido víctimas de acoso o de violencia sexual por parte de productores o en la televisión. Y Paola Núñez confesó que ella también sufrió acoso sexual y terror psicológico por parte de un productor. Paola Núñez afirmó que, contrario a su compañera Carla Souza, el intento de abuso sexual nunca fue directo. No obstante, el productor la hizo sentir en deuda por conseguirle el proyecto, pues le dijo que nadie la quería ahí, incluido el elenco y los escritores, debido a que ella no era tan guapa ni tan sexy, y que ella tenía que demostrarle por qué se quedó con el personaje. Yo hice todo para que te quedaras tú, porque nadie te quería. Porque el actor dice que no tienes talento, el escritor dice que eres como medio gris y que no eres muy bonita. Quería alguien más guapa que tú y como más sensual, y tú eres muy flaca. Entonces, pero luché por ti. Se encargó, así, mi autoestima, así. en 2 minutos destruyó mi autoestima, y por otro lado, lo alzó diciendo que él luchó por mí. Que la única razón por la cual yo estaba en esa película era por él. Pero que ahora yo tenía que demostrarle por qué yo había quedado con el personaje. Pues bastante lamentable la situación que se está viviendo con las actrices. Ya lo vivimos hace algunos meses con las actrices de Estados Unidos. Ahora empieza a destaparse esta situación en México. Vamos a ver qué más nos presenta Carmen Aristegui con esta serie de entrevistas. Y la verdad es que es muy lamentable la situación por la que pasan las actrices conductoras de México. Pero cambiando totalmente de tema, les cuento que La Forma del Agua no merece un premio a la mejor película, sino al mejor plagio. O al menos así lo piensa la familia del dramaturgo Paul Sindel, ganador del premio Pulitzer, de quien presuntamente Guillermo del Toro habría plagiado su película. De acuerdo con el sitio especializado TMZ, quien asegura tener los documentos en su poder, la familia ya entabló una demanda contra el director mexicano y contra Fox por el supuesto plagio. David Sindel dice que su padre, Paul Sindel, escribió la obra Let Me Hear You Whisper en 1969, que es la historia de una conserje solitaria que trabaja en un laboratorio que realiza experimentos con animales para uso militar. Ella se enamora de una criatura acuática fantástica e inteligente que tiene cautiva en un tanque de vidrio. Sindel busca obtener todos los beneficios que logre La Forma del Agua, la cinta más nominada al Oscar este año, y además una orden judicial que prohíba la exhibición de la misma. Fox, por su parte, va a presentar moción para desestimar la demanda. Ay, pues así la situación con Guillermo del Toro. Ahí van a colgarse de la fama del productor, que está, la verdad, haciéndolo muy bien en esta
con esta película más bien, que tiene muchísimas nominaciones al Oscar. Vamos a ver en qué termina, pero por el momento ya se entabló una demanda contra Guillermo del Toro y contra Fox. Y continuando con más noticias, les cuento que ya saben que Marta Higareda es ya muy famosa en México, sobre todo porque cualquier película que hace enseña las boobies. Y esta no es la excepción, nosotros ya sabemos que está participando en una serie de Netflix llamada Altered Carbon, y en una escena ya se desnudó, y lo que sorprende es que no solo fueron las boobies, sino un desnudo casi total. En esta serie, Marta Higareda recibió su primer gran papel en una superproducción de Netflix, la cual aborda temas como la inmortalidad en el ser humano. Higareda encarna a Cristina Ortega, una detective que buscará resolver un crimen en un mundo en el que las personas pueden trasplantar sus conciencias a nuevos cuerpos, cuando el que ya tiene no les sirve. Leí el libro y me tomó un mes porque tenía que ir a la computadora para traducir algunas cosas. Cuando me di cuenta de la importancia de mi personaje, para mí como latina, fue fantástico, dijo Marta Higareda en una entrevista. Esto fue lo más importante de la última semana en materia de espectáculos, y yo los invito a que esperen este resumen cada semana a través de Antena San Luis. Y como ya les dije, tenemos boletos para conciertos, así que pónganme aquí abajo a cuál concierto se quieren ir, compartan este video y así de fácil están participando para que se vayan al concierto de Enanitos Verdes y Hombres G y el festival, ¿cómo se llama, Leo? Anda Pachuco San Luis, que es en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina el 3 de marzo. Así que ya lo saben, participen. Sigan las redes sociales de Antena San Luis en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. En todos lados nos encuentran como Antena San Luis. A mí me encuentran en Instagram y en Twitter como Emerson-Pop. Que tengan un excelente día, disfruten mucho estas noches, el fin de semana. Pásense lo increíble, vayan a conciertos, al teatro, al cine, que hay muchísimas cosas que hacer. Nos vemos aquí la próxima semana.